¿Qué tal, amigos de Mahoma TV? El día de hoy les traigo un nuevo video. Esta vez voy a hablar sobre la Yamaha SZRR 2020. En mi cuenta de Instagram, en arroba Mahoma TV, he recibido varios comentarios ya que subí unas fotos de cuando vi la moto. Digamos que ya miré la moto así como por encima, me la dejaron ver, me la dejaron, digamos, manipular, no me la han dejado andar. Pero pues le eché un vistazo, quería ver la modelo 2020, con qué nos sorprendería Yamaha, qué traería de nuevo, cuál sería, digamos, la apuesta como para atraer más clientela hacia este segmento de la marca. La sorpresa para muchos y para mí es que la moto viene exactamente igual a la 2018, a la 2019, a la 2016. O sea, es prácticamente la misma moto, tiene exactamente lo mismo. Lo único que ha cambiado y ha variado son los colores. ¿Qué nos trae Yamaha para el modelo 2020? Nos trae dos colores. Un color gris negro, que es como el que pueden ver acá en la pantalla, y otro color que es como un color azulado, azulado verdoso. Del modelo que yo tengo, de la Yamaha SZR 2018 a la 2020, lo único que ha pasado es que ha subido de precio. Eso es lo único que ha pasado con Yamaha en este segmento de las motos. Y pues es de entenderse que una compañía pues no le va a dar la importancia a una moto que digamos no está entre las más vendidas a comparación de lo que es la FZ 2.0, la Facer, la XTZ 125, la Biwis. Ya que pues este no, digamos, no es como el fuerte de ellos. Ellos tendrían, digamos, estas motos como para atacar esa parte del mercado. Otra duda que yo tengo y que siempre me ha surgido es sobre la Yamaha Yeveré 125. Ustedes ven la Yamaha Yeveré 125 y es una moto que cuesta casi igual a lo que cuesta la Yamaha SZRR. Esa siempre ha sido mi pregunta, siempre le he preguntado a las personas de los concesionarios, a los vendedores, a los administradores, eso. ¿Por qué una 125 va a costar casi lo mismo que una 150 siendo de la misma marca? Bueno, yo en este punto tengo una teoría con esta cuestión de la 125 y la 150. Por lo menos lo que es acá en Colombia, las motos empiezan a pagar impuestos desde que figuren en su tarjeta de propiedad que sean superior a 125 centímetros cúbicos. Entonces, pues acá en Colombia está como ese estigma, muchos moteros, yo digamos me meto en eso, que pensábamos que antes era complicado uno tener una moto de más de 25 porque lo van a poner a pagar impuestos y los impuestos son caros. Cuando yo subí, digamos, de la Honda Ecolux a la Pulsar 180, pues ya empecé a pagar impuestos. Pero pues es que a la hora del té el impuesto no es tan costoso. El impuesto en ese momento yo llegué a pagar 70 mil pesos. Son aproximadamente unos $25 aproximadamente. O sea, al año pues no se me hace mucho por tener una moto, digamos, un poco más grande. Entonces yo pienso que eso, digamos que Yamaha le puede sacar más provecho a una YBR 125, ya que la gente la consume más en el mercado colombiano. Y pienso que es por eso. La gente piensa que de pronto pagar un impuesto o pagar semaforización o pagar algo de más, pues lo va a perjudicar. Aprovechando que ya tocamos el tema de la YBR 125, mucha gente me ha preguntado si recomiendo esta moto. Esta moto a mí me encanta, o sea, yo por esta moto es que en este momento ahora tengo la Yamaha SZR. Quería de pronto un poquitico más de motor, pero con el mismo estilo y la misma suavidad con la que se anda. Yo acá en mi Instagram, recuerden que es @mahomatv, si me quieren seguir, acá tengo la foto de mi moto, es modelo 2014, creo que era 2013, no estoy muy seguro. El caso fue que es como ese amor que uno nunca olvida. Esta moto me gustó muchísimo, duré bastante tiempo. Esta moto, créanme que le exigí mucho, mucho, mucho y nunca me dejó tirado. Es una excelente moto, la recomiendo de pronto para personas que están comenzando. Y nada, bueno, volviendo al tema de la SZRR, esa es como la desilusión, digamos, de los usuarios de esta moto o de los amantes de la Yamaha SZR. Que Yamaha pues
Es entendible, vuelvo y lo digo, pero pues no es el mercado que ellos quieren y pues no creo que, digamos, la empresa como tal le vaya a dedicar esfuerzos. ¿Por qué digo eso? Ustedes van a una página que es muy interesante, por lo menos acá en Colombia. Ustedes van a una página que se llama andemos.org. En esta página ustedes van a ver las principales noticias, digamos, el tiempo, el espectador, cuando ellos tienen, bueno, noticias sobre el mundo automotriz, ellos siempre colocan en sus citas esta página, y acá es donde ellos sacan toda su información. Como un ejemplo, vamos a ver los comunicados oficiales o lo que ellos lanzan del mes de marzo. Acá ellos nos muestran un resumen, digamos, de cómo se ha comportado el mercado de las motos. Acá podemos ver gran variedad de información. Hemos visto las ventas con respecto a 2018-2019. Acá tenemos un ejemplo, las ventas en enero de 2019 con respecto a las ventas de 2019, 2018-2019, perdón. Pues vamos a ver que la evolución, digamos, de la venta de motos en Colombia siempre va a tender a crecer. Este crecimiento es exponencial. O sea, se van a vender más y más motos, ya que pues el mercado así lo está exigiendo. Eso pues obviamente tiene, digamos, otros factores externos como el mal servicio público. Digamos, la gente está aburrida de los trancones, del deficiente servicio público que tenemos. Y entonces va, digamos, a tender a crecer el parte automotor. No solamente las motos, también los carros. Y pues también, obviamente, por el crecimiento de la población. Entonces, si ustedes quieren ese tipo de información y de pronto les gusta curiosear, esta página es excelente para eso. Entonces, acá tenemos un top 30 de las marcas más vendidas en el mes de marzo. Sí, entonces acá tenemos el consolidado en marzo de 2018 y estas son las ventas de marzo 2019. Entonces acá ustedes pueden ver y acá te lo colocan por marcas. Entonces digamos que las motos más vendidas acá en Colombia son Bajaj. Bajaj, digamos que tiene un fuerte y su fuerte es la Boxer. La Boxer es la moto más vendida en Colombia. Es una de las motos más vendidas en Colombia. Y digamos que así uno no la ve acá en Bogotá, porque pues en Bogotá se me hace que sí se ve, pero pues no tanto como en otras ciudades. Pero es una moto muy muy vendida. Luego sigue Yamaha, sigue Honda, sigue KTM, Suzuki, Victory, Kymco. Esta Victory, yo creo que solo sacaron dos motos. No estoy seguro que todavía la estén vendiendo. Habría que revisar eso. Porque la Victory que yo tuve, ustedes pueden ver los primeros videos que yo hice y esa moto pues la verdad a mí me salió muy mal. Kymco, Hero, TVS, KTM, Kawasaki y demás marcas. Entonces, ya aquí ellos nos muestran ya por líneas. Entonces vamos a ver. Y como les decía, pues la Bajaj, la Boxer 700 es la moto más vendida en Colombia. Muchos pensarán que es la NS. Digamos que la NS sí es de las más vendidas, pero pues en el momento, con respecto a la economía y lo que se ha manejado, pues en este momento es la Boxer. Es la moto de baja cilindrada, ya que pues es para personas que trabajan, para moverse día a día. Ah, bueno, acá está la Victory One. No, la verdad no sabía que estaban, digamos, manejando otro estilo, porque las Victory que yo manejé eran estilo enduro. Una moto que me sorprende es la Yamaha XTZ 125. Esta moto, la verdad, es una excelente moto, no lo niego, me gustó, me encanta, pero yo no esperara que fuera tan vendida. Es que, digamos, no se ven tanto acá en Bogotá. La Honda XR 150, esa moto es perfecta para el campo. Usted sale y la encuentra en cualquier lugar, digamos, no en las urbes, pero sí se ve mucho en el campo. Sigue la Yamaha YW 125 Full Injection. Creo que es la Biwis. Es una de las más vendidas. La KT 125 RL es una moto bastante económica, bastante accesible, por decirlo así. La Discover 125 ST. Y la Pulsar NS 200. Bueno, aquí habría que mirar eso, pues ya han destronado bastante la Pulsar NS, pero pues la moto, digamos que ahorita no es por armar arenero ni nada, pero pues la NS para mí es una moto revolucionaria. Aunque muchos la odien, muchos la detesten, esta moto ha revolucionado el mercado. Bueno, si seguimos mirando las Yamahas, vamos a seguir mirando la Yamaha 115,
Vamos más para abajo, la Yamaha NMAX, que también ha tenido un éxito en ventas. Y cerrando, digamos, por acá el top, en las llamadas, la FZS. Entonces, ustedes pueden mirar este listado y no encontramos ninguna de esas referencias. Entonces, digamos que para Yamaha, pues no es prioridad actualizarlas, no es prioridad mantenerlas al día, pues porque ellos las tienen es más que todo como para atacar ese margen, digamos, del mercado, para no perder ventas, sino tener una versión económica, pues que siempre lo he dicho, es una versión económica de la FZ. Para que, digamos, muchos propietarios nos parezca mejor que la FZ, pues ya es otra cosa. Entonces, bueno, sigamos curioseando acá esto. Y acá vemos que el segmento también viene por cilindradas. Las ventas que se han hecho por cilindradas desde el 2018, comparación 2018-2019. En el segmento de 0 centímetros cúbicos a 250, vamos a ver el mismo listado. Segmento 250-500. Segmento 500-800, acá mandaba Suzuki. En el anterior sigue mandando Bajaj. Aquí creería yo que manda la de 250-500, mandaría la, ahora se me escapó el nombre, la Dominar. Me imagino que es una de las motos más vendidas acá en Bajaj. 500-800, pues ya sale Suzuki, Yamaha con sus infinidades de motos. De segmento de 800 hacia arriba, digamos, ya es como un segmento más exclusivo, aunque también ha crecido, digamos que ha crecido bastante de un año a otro, pues las personas están comprando más motos. Bueno, acá es curioso, acá digamos en ciudad, no es la ciudad donde más se venda motos, es la ciudad donde más matriculan motos. Aquí me incluyo yo. Y resulta pues que yo no matriculé mi moto acá en Bogotá. Yo la compré acá en Bogotá, pero no la matriculé por lo que decía anteriormente, por ahorrarme unos pesitos. Digamos que acá en Bogotá se paga más que matricularla en el municipio aledaño como es Soacha. Se me hace extraño, por lo menos acá en Cundinamarca, que Funza ya no esté punteando. A Funza no sé qué pasa, pero o sea, todas las motos antes matriculadas las matriculaban en Funza. Ahora lo hacen en Soacha. Me imagino que de ahí para abajo pues será el mismo problema. Y los departamentos donde más se venden motos es en Antioquia, en Cundinamarca, en Valle del Cauca, Santander, Córdoba, en Colombia. Entonces se podrán imaginar también dónde son los departamentos donde más roban motos. Bueno, ese es el proyecto de andemos.org. Bueno, amigos de Mauma TV, no quería alargar este video, quería comentarles eso, pues estábamos hablando con algunos suscriptores sobre el tema y si es desilusionante o desilusiona de verdad que pues la moto esté exactamente igual que la 2016. O sea, lo único que tiene de nuevo desde la 2016 es el Blue Core. De resto sigue siendo la misma moto con pequeños detalles de color. Voy a hacer el review de la moto, no se preocupen, ya estoy cuadrando con las personas de Yamaha que me permitan usar la moto y les traigo el review completo. Si de pronto alguna persona pues me dice, no, pues sí, es la misma moto pero no sé qué más, acá abajo en la descripción le dejo el link. Yo hice recién comprar la moto, yo le hice su review y ahorita estoy por hacerle el review de los 20.000 kilómetros para que vean cómo me ha salido. Bueno, amigos de MaumaTV, no olviden suscribirse a mi Instagram, @MaumaTV. Ahí los acogeré con muchísimo gusto. Cualquier duda, petición, queja, reclamo, por acá me lo pueden hacer. Eso es todo y espero que tengan una feliz noche, un feliz